No es nada fácil para alguien como yo hablar de una película de Damián Cifrón porque mis niveles de Cifrón en sangre son altísimos. A riesgo de ello, voy a encarar esto de la única forma que me sale. Si sos suscriptor de este canal, sabrás que muchas veces hablo desde la emoción, que no es lo mismo que ser parcial. Es distinto, es más bello y más sentido. Al menos así lo considero yo, así que allí voy. Por un lado siento que, con mis limitaciones, comprendo a Damián en muchas de sus intenciones como realizador. Y no tanto por que yo sea una suerte de exégeta de sus creaciones, sino más bien porque el hilo conductor que ha desarrollado desde sus inicios hasta el presente es algo que él se ha encargado, con su arte y también de manera personal, de dejar muy en claro a su público. Esto hace que lo sienta como uno más como alguien que está allí, creando, mientras te hace parte y compinche de sus héroes y demonios. Pocas experiencias tan placenteras como sentarse frente a una pantalla y sentir que uno está en su salsa, de visita en la casa de un viejo amigo, y ese es el efecto que este muchacho logra en mí una y otra vez. Damián es un cineasta de género, algo que muchos desechan, pero que no es nada sencillo. Y que sabe plasmar ideas muy personales en pantalla, una visión crítica del mundo y la sociedad, sin que ello implique hacer de sus producciones un panfleto. La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. Los shopping centers, los teléfonos celulares, las 4x4, los megagimnasios, las camas solares, las cirugías plásticas. La ilusión de felicidad depositada en lo más efímero que tiene el hombre. Y perdimos el cine Grand Splendid. Una verdadera tragedia. Un realizador que, con solo cuatro largometrajes y dos series en su haber, está entre lo más genial que ha dado el cine argentino de las últimas décadas. Quienes lo vimos allá por el lejano 2002, con la boca abierta, impresionados por su genial creación llamada a los simuladores, tocar temáticas tan complejas y poco abordadas por entonces como el bullying, una peluca para Robin, los trastornos alimenticios. ¿Qué tiene de llamativo esta camisa? Vamos a una respuesta concreta. ¿Qué tiene? De llamativo esta camisa. La depresión, no se acorta más ambos santos. El desempleo, simulamos Feller. Simulamos. La violencia de género. Siri celosito mameluco. Entre muchísimas otras, comprendimos que Cifrón, a quien alguna vez Sebastián de Caro llamó Damián Dios, había llegado a salvar el mundo un caso a la vez. O, mejor dicho, una realización a la vez. La contracara, si se me permite, de aquella felicidad eterna en forma de justicia poética que nos habían regalado los simuladores llegó en 2014 de la mano de Relatos Salvajes. Esos cortos que se ocuparon de mostrar el costado más feroz y animal de una sociedad alienada que encontraba su resolución y hacía tronar el escarmiento de las maneras más injustas y violentas. La película que endiosó bombita y logró que, cuando estoy en una sala de espera y llaman a alguien por su apellido me quiera parar con cara de Darío Grandinetti a preguntar si alguien conoce al susodicho cuando le digo Perdón. ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? En el medio de todo esto me trajo Tiempo de Valientes, un regalo del cielo para quienes disfrutamos de Bud Spencer y Terence Hill, de Martin Riggs y Roger Murtaugh, una película que más allá de reconocerse como la Buddy Movie criolla por excelencia, lleva esa singular marca de Damián Dios que la hace tan reconocible y única en su especie. Sifrón lo había logrado de nuevo había filmado una película que siempre quise ver. También cuenta en una de las entrevistas que dio por estos días que tras el éxito de Relatos Salvajes y la invitación de Hollywood a trabajar en esas tierras tuvo la oportunidad de entablar amistad con Sylvester Stallone. Sí te puedo decir que a raíz de, de, de Relatos Salvajes eh, conocí un montón de gente, incluso entablé amistad, por ejemplo, con Sylvester Stallone, que es mi ídolo de mi infancia. Eh, me invitó a la casa, vimos wow. películas juntos. en, en en su cine personal, evaluamos proyectos. Estas son las cosas que hacen que uno adore a este sujeto. Crecí, al igual que Damián Dios, viendo el cine de estalón. Seguramente habrá detractores que podrán llamarlo pochoclero, chabacano, menor, intrascendente y mercachifle. Pero eso les impide apreciar la dimensión de la leyenda que, tengo la certeza, Damián y yo vemos en quien supo encarnar al cementerio italiano. Y es esa dimensión de mito la que nos encandila, tan fuerte que no hemos podido quitarle jamás los ojos de encima. Él como realizador y yo como simple mortal tratando de alcanzar una comprensión que tal vez y solo tal vez algún día me llegue en forma de revelación. Volviendo al comienzo, quienes somos conscientes de que cifrón si corre por nuestras arterias, tenemos la dura tarea de encarar con altura la fiesta que significa la vuelta a la pantalla de este enorme cineasta. Me he dado cuenta estos días que somos muchos quienes manejamos niveles altos de cifrón en sangre. Le pasó a Paz Barales de Cinéfilos en la entrevista con Damián, linkeando un episodio de Hermanos y Detectives con Misántropo. La verdad siempre es un placer ver tu, tu cine, tus series. Hoy viendo a Misántropo, eh, pensaba que era como una versión extendida y con mucho más presupuesto que el loco de la azotea. El, <laughs> capítulo, el capítulo que nos regalaste en 2006 era Hermanos y Detectives. Quería que me cuentes si lo tuviste... <laughs> O oh, no. <laughs> si lo tuviste presente en algún momento o en qué te inspiraste para construir. No a... no 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 puedo decir que tuve presente el loco de la azotea aunque está bien lo, la, 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 la referencia está, está, está perfecta. Una locura que solo puede suceder en este reducto de enfermos a quienes les corre por las venas guiones escritos por Damián Dios. Antes de seguir, voy a decir que estoy agradecido de esta enfermedad llamada Damián Cifrón porque es muchas cosas. Es disfrute, es cine, es crítica, es pasión, es entretenimiento, es pensar, es reír, es reflexionar, es un montón. Me permito decir que en su momento, Bombita dio en el clavo diciendo algo que creo nos representa a muchos. Yo agradezco profundamente haberme cruzado con él en este camino porque somos lo que se podría describir como dos enfermos de este oficio. Eh, le agradezco eh, primero haberme demostrado que no estoy solo eh, con esta enfermedad. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con misántropo? Bueno, eso se los dejo a ustedes. Ahora sí, voy a hablar de la peli. Pero de ningún modo iba a dejar de hacer esta larga introducción para contextualizar las palabras que diré a continuación, porque si no lo hiciera no sabrían desde qué lugar hablo y esa transparencia es clave para comprender mi comentario sobre esta película, así que puestas las cartas sobre la mesa, sobre las cartas a la mesa, hablemos de misántropo. Damián Cifrón lo hizo de nuevo. Quedará para los próximos días la opinión del público, las valoraciones, la concurrencia a las salas, pero no tengo dudas que estamos ante un gran policial con el sello y la firma de este director argentino. La premisa es muy simple. La noche de Año Nuevo, un tirador a quien nadie ve acaba con la vida de 29 personas en una secuencia de cine que te dejará sin aliento y que establece el tono general de la película. Un gran logro del que se ha hablado en las entrevistas previas al estreno de la película se relaciona con el hecho de haber logrado sacar adelante este proyecto. Generar un producto de este calibre, jugando de visitante, revolver el pasado más reciente de un país que se da de bruces una y otra vez con una problemática que parece, al menos hasta ahora, no tener un final cercano, más que compleja, parece una idea casi imposible de llevar a buen puerto y Misántropo lo logra. ¿Pero qué es Misántropo? Persona que huye del trato con otras personas o siente gran aversión hacia ellas. No, no digo qué quiere decir, sino de qué va la película. A lo largo de todo el filme está presente la crítica social, a los medios masivos de comunicación, a la política, al caos urbano y la violencia de todo tipo con la que convivimos diariamente. Todo ello de manera armónica y en línea con la trama principal. La crítica no es tanto a la sociedad estadounidense, aunque no es menor que allí transcurra la trama y haya elementos que son muy propios de esas tierras sino más bien a la cultura de occidente o al menos así lo viví yo ya que observo que muchas de las cuestiones que aborda la película son bastante universales en este sentido, debo decir que hay un halo de desolación en la película muy al estilo de David Fincher que la vuelve molesta, incómoda, potente, pensante y reflexiva. Todo ello puede resultar difícil de digerir, aunque se agradece, porque sin dudas pone varios escalones más arriba lo que podría haber sido una sencilla película de atrapar a un asesino para convertirla en cine. Las interpretaciones de los dos protagonistas son de muchísima altura, los diálogos están muy bien escritos y son la clave de la película cuando no hay escenas de acción. Tengo que decir que las referencias a Tiburón y Wyatt Earp son cine. La fotografía ha sido muy elogiada y es una protagonista indudable de la película con planos buenísimos de los cuales nos quedamos hablando al terminar la función. El crimen y la injusticia no nacen de un repollo, aun cuando gran parte de la sociedad apunte a eliminarlos como yerba mala, comprender la génesis y evolución de quien pone el dedo en el gatillo es crucial para, al menos, Intentar un final feliz. Hacia allí va la disección quirúrgica que efectúa Misántropo y de eso habla una parte importante de la película que nos trae de regreso a uno de los grandes directores del cine mundial. ¡No se la pierdan!